Nos hemos venido hasta Peñarroya de Tastavins y Fuentespalda a conocer cómo funciona esta primera semana de la experiencia del sistema de recogida de residuos Porta a Porta. Lo cierto es que, bueno, pues ven ustedes los contenedores que están situados ya en cada una de las viviendas de los vecinos, también en segundas residencias. Y nada, vamos a ver cómo funciona esta primera experiencia. Les invitamos a que conozcan en qué consiste este sistema de recogida de residuos Porta a Porta. Bueno, en principio parece que no está mal. Es un poco más delicado en casa para poder escoger las cosas, cada una en su sitio. Pero bueno, también va mejor porque lo tienes en la puerta y no hace falta que vayas a los contenedores, que es más lejos, con el cubo lleno. Sí, yo creo que una vez nos acostumbremos, no irá mal. Yo creo que es menos práctico, menos, creo yo. Atriando allá, que sea aquí, que sea acá. Dado cada uno. Yo, sinceramente, de momento me es más molestia que beneficio, porque yo, sobre todo, hago mucho cartón y el cartón pasan una vez a la semana. He hablado con los que organizan lo del Porta a Porta para ver si pueden poner alguna solución. Hace ya una semana que se retiraron los contenedores de envases y eso se nota, ¿no? Pero bueno, se ve que tranquilidad, la gente poco a poco va cogiendo el ritmo a este nuevo sistema y bueno, nosotros estamos contentos. Bueno, yo pienso que sí, al principio pues nos costará un poquito de organizarnos, ¿no? Y sobre todo pues un poco a lo mejor la gente mayor cuesta un poquito más de aclararnos y de organizarnos, pero yo pienso que como todas las cosas al principio siempre se ven más complicadas, pero yo tengo ilusión y espero de que funcione. Nos tenemos que mentalizar que el reciclaje es lo que tiene que funcionar y que como estábamos hasta ahora, pues está claro que no funcionaba. Y esta es una de las zonas de emergencia, en este caso la de Fuentespalda, donde los vecinos deben depositar fuera del horario establecido o cuando no puedan cumplirlo sus residuos, sus fracciones en este lugar.